bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Esta semana, un estadista de alto calibre dio una prodigiosa muestra de su poder de oratoria con un discurso que capturó la atención de todo el planeta. Bendiciones. Pueblo bendito. Pueblos benditos. La humanidad bendita. Nah, no fue el comandante, fue Obama. It was on these streets where I witnessed the power of faith and the quiet dignity of working people in the face of struggle and loss. I can't do that. Los nicas no tenemos que pedir 4 años más, porque el comandante Ortega asumió su cuarto período presidencial por 5 años más. El comandante repitió su discurso de siempre. Sandino, por el expansionismo norteamericano, los sembradores de cizaña, las elecciones en el año 1990, el doctor Roberto Rivas, incorporándonos al ALBA. Pero no mencionó ni una sola vez el proyecto del canal interoceánico, las protestas campesinas, la crisis ambiental por el despale indiscriminado. Igual, nadie estaba poniendo atención, porque todas las miradas estaban en Rosario Murillo. You better work. La vicepresidenta modeló un hermoso vestido, producto de la creatividad de un talento nacional. Todos esos años promoviendo Nicaragua Diseña, ciertamente han rendido frutos. Nah, ese vestido no fue diseñado por ningún nica. Pertenece a la última colección de Anita Dongre, diseñadora originaria de la India. Y para que vean cómo marca tendencia, Kate Middleton, duquesa de Cambridge, también tiene uno. ¿Quién lo lleva mejor? Yo voto por la vicepresidente. Miren cómo le puso su toque personal, añadiendo un fajón blanco o una faja ortopédica, lo que sea que eso sea. Un día antes de la toma de posesión, Nicaragua sufrió un apagón nacional de casi un día entero. Aprovechando el abrigo de la oscuridad, Alfredo César y Byron Jerez se colaron en la Asamblea Nacional para ser juramentados como diputados. Ah, no, no se colaron. Roberto Rivas les abrió la puerta. Lástima que no fue el día de la toma de posesión, porque hubiéramos aprovechado para que Maduro hiciera efectiva la garantía de las plantas generadoras Hugo Chávez. En Jalapa, un muñeco de trapo con la cara del presidente Ortega fue decomisado por la Policía Nacional antes de ser quemado siguiendo la tradicional despedida del año viejo. La dueña no se rindió y fabricó un segundo muñeco, esta vez con la cara de la vicepresidenta Rosario Murillo. En esta ocasión, la policía no hizo nada, porque si se lo llevaban, la ciudadana haría un tercer muñeco con la cara de Gustavo Porras. Y nadie quiere recordarle a la gente que Gustavo Porras es el tercero al mando en el país. ¡Ese es Daniel! A cuidar al comandante y a la compañera, señores, porque si no, alístense para proclamar al presidente Porras. Va a ser el peor episodio de la serie Sobreviviente Designado. En Estados Unidos, un reporte de inteligencia alega que Rusia posee información comprometedora que le ha permitido chantajear al presidente electo Donald Trump
incluyendo un video que retrata actividades sexuales poco ortodoxas. Trump negó la existencia del material, pero ya está pensando en la manera de comercializarlo para hacer plata. Mr. Lova Lova. Mr. Lova Lova. Girl. Mr. Lova Lova. Mr. Lova Lova. La pregunta del millón es si Netflix abrirá una categoría de porno o si simplemente lo etiquetará como película de horror. Mr. Lova Lova. Mr. Lova Lova. Buenas noches.